Está en plena vigencia el uso obligatorio de mascarilla o tapaboca, ¿verdad? La Policía Nacional también a través de megáfonos y compañía tratando de hacer de la concienciación a la ciudadanía para el uso obligatorio, sobre todo cuando uno va a estar en lugares expuestos. Estoy hablando de en parada de ómnibus, supermercado, todo lo que tenga que ver aglomeración de gente para que se pueda utilizar tapabocas sí o sí. Ya hay una, hay, como te decía, hay un decreto presidencial en este caso que ya entra en vigencia. Y la policía, como dije, en este caso, los oficiales de la comisaría 22 metropolitana, ayer, anoche, estaban recorriendo supermercados, estaban recorriendo calles. ¿Y cómo es? ¿Con el megáfono le dicen no olviden usar sus mascarillas? Sí, efectivamente, sí. ¿Querés escuchar? Claro. Vamos a escuchar, no el audio este, sino la nota ya en sí, compañeros. La Policía Nacional del Paraguay te recuerda que se encuentra vigente la ley 6.655 que dispone la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y la vigencia plena de los cuidados higiénicos establecidos por las autoridades sanitarias. En virtud a dicha ley, instamos a no bajar la guardia y cumplir con las medidas contempladas en ella, para evitar más muertes. El personal de la Dirección de Asunción, ¿verdad?, estaba realizando hoy el trabajo de concientización, ya sea en los lugares comerciales, como así en parada de buses, ¿verdad?, es donde existe la aglomeraciones de personas, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad?, concientizándole a los mismos, ¿verdad?, de la ley que está en vigencia, 6655, del uso obligatorio del tapabocas en lugares abiertos y en lugares cerrados, tanto públicos como privados.